Muy buenas a todos. Estamos aquí en el capítulo 10 de Generación C. Y hoy es un capítulo muy especial. Eh, algunos se alegrarán, otros, <risa> <risa> otros eh, estamos bastante apenados porque es el último capítulo de la temporada y el último capítulo, hasta nuevo aviso, si nada pasa, <laughs> de nuestro compañero Jorge, que hasta ahora ha estado siempre presentando. Y que hoy, como capítulo especial, como despedida, va a ser pues el invitado ahora voy a hacer yo de él y, y él va a hacer de invitado así bueno que tú nada sabes en los o sea que… claro claro así que bueno Jorge eh, muy buenas bienvenido a espero, tu programa espero que los que se alegren sean lo, la minoría porque si está? no voy para allá <laughs> qué tal muy bien muy bien nada aquí ya te digo contento y triste por contento por estrenarme aquí también <laughs> eh, Tú ya sabes que esto no es lo mío. Me no. estás robando. Eh. Yo soy más de estar detrás de las cámaras, <laughs> pero bueno, por ti eh, hago el esfuerzo. Se agradece. Entonces, nada, pues eh, empieza un poco contándonos, porque tú has, has entrevistado a mucha gente, pero no sabemos casi nada de ti. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué has estudiado? Y es ¿Qué que papel no... desempeñabas aquí en el parque, aparte <laughs> de hacer un, un podcast genial? Cuéntanos. Pues nada, yo es que no tengo nada que contar. No vais a ver nada de mí. Pues nada, ¿Te contamos? imaginas? Está, hasta aquí, el de... Pues yo he dado muchos tumbos en la vida. Empecé. Bueno, si tenía algo claro es que yo iba para científico y demás. Pero antes también coqueteaba con las bellas artes, o sea que cuidado. Y nada, de pequeño me gustaba mucho pintar cuadros y decía que quería ser como Joaquín Sorolla, así por la cara. No, me, gusta, me gusta. Y después de ya me fui para lo técnico y la ciencia. Y ya era un poco más todo, sobre todo con las matemáticas, que me encantaban. Pues ya me fui para el bachiller científico y desarrollo. ¿no? Y a partir de ahí ya se notaba que yo no sabía muy bien dónde quería acabar, porque a la hora de echar para la selectividad dónde acabar, yo le eché a Ingeniería Mecánica, que era mi primera opción. Ingeniería Industrial, Ingeniería de Diseño, Matemáticas, Física, Psicología, de todo. Óptica, eh, Ciencias del Deporte y de todo. Entonces acabé en Ingeniería Mecánica, que era la primera opción, y nada, me titulé, llegó la pandemia y dije, que hay que hacer un cambio porque no estoy cómodo con lo que se me dio, y, y hice un, un ciclo superior de realización audiovisual. Y este y es estamos, mi background, ¿no? y aquí estamos, aquí <laughs> hemos acabado en el Parque Científico haciendo y, las prácticas. Vale, vale, entonces en Ingeniería, Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica. ¿Eso lo estudiaste aquí en Valencia? En, o sea, no lo estudié en Valencia, pero sí que es la Politécnica de Valencia. Yo la ah, estudié en Alcoy. O sea, no, no, no estuviste en la Eche ¿no? Que no pilla aquí al lado. No. Y, eh, vale, pero cuéntanos porque qué tú no eres de Valencia ni de Alcoy. Ni de Alcoy, ni de Valencia, ni de nada. <laughs> soy de Venidor, yo soy de Venidor, vengo de Venidor. De y yo quería estudiar en Valencia, pero no me dio la nota y mi caca al alcoy. Dio la casualidad que acabé con eh, buenos colegas allí que venían también de Venidor y dije, bueno, pues. Mi, mi pretensión era cambiarme al primer año y decir, mira, me voy a Valencia. Porque que, que alcoy, que hay haya alcoy, ¿sabes? Y acabé el primer año Los y dije, moros y claro, acabé el primer año y dije, me quedo, de una. Y ahí me quedé y muy contento, la verdad. O sea, la estancia en la universidad es súper guay. Luego ya el tema de las prácticas se me complicaron un poco las cosas. Porque Luego, dicho, te pilló el COVID, ¿no? Sí, en, en no por el COVID, sino por la COVID. empresa en sí. Fue un poco, la verdad, eh, una experiencia desagradable. ¿Era automoción? O? Sí, estuve en una o sea, empresa de automoción. En, ¿Famosas? En ¿se, puede, ¿Se puede decir el nombre? No, no, no. <laughs> Pero trabajábamos para Ford principalmente. Uh -huh. wow Ahí estamos, sí. Ingeniero, ingeniero de mantenimiento estuve. Bueno, bien. Manteniendo. Y, manteniendo. <laughs> ¿no? Y entonces, eh, acabas esto, no lo acabas de ver claro, te metes... Aprovecho a, el parón del COVID. Para reflexionar sobre y... <laughs> tu vida profesional, ¿no? Sí. Y acabas en audiovisual. Sí, el cambio mm. ah, no se sabe sí, a qué. Eh, de... Bueno, aparte de brusco, a priori, eh, cuando tienes una carrera como ingeniería, dices, bueno, ya te has sacado una buena carrera y puedes tener un buen futuro. Pero con la experiencia mala que tuve en la empresa, dije, es que a lo mejor no es lo mío. Y me, hice re, me hizo replantearme cosas. Y siempre me había gustado el mundo audiovisual, aunque no había tenido nada de práctica, cero práctica. Nada de conocimiento ni material, técnico. ¿no? Ni práctica de decir cojo una cámara y grabo algo. Ni edito nada. Nada, nada. Cero. Yo cero experiencia. Puro fan, ¿no? De... Puro fan y, y sobre todo por las pelis que me montaba yo en la cabeza. <risa> <risa> Eso sí que me las montaba bien. Opa. Entonces, eh, bueno, si te metes audiovisuales, no tiene ninguna relación con mecánica, ¿qué salidas le ves que qué te gustaría acabar haciendo? Hombre, sobre todo ¿Qué el... es lo que más te gusta, edición. También te gusta trabajar con cámaras, ¿no? ¿Cu ¿Cuál es tu futuro ideal, tu trabajo ideal? Claro, a ver, yo me metí aquí por el único motivo de... Eh, me, me mola contar historias, punto. Entonces, mola. a nivel ideal y loco, aunque todo el mundo sabe, y yo el primero, que es súper complicado el futuro en este tipo de cosas, sobre todo en el, en el arte en general, yo creo ya sea música, pintura, en fin, de todo esto. Es súper complicado, pero ese era el único motivo. Y el, y el hecho de decir, puedo hacerlo y me voy a tirar a la piscina y lo que salga sale. Y entonces, ya cuando lo estudié, sí que es verdad que me encontré con un montón de cosas que no conocía y que me acabaron gustando. Por ejemplo, en la televisión nunca me había planteado trabajar de nada de eso, pero en un control de realización y demás dije, ostras, esto estaba súper guay. Y luego ya, pues lo reconduces un poco a lo que a ti te gusta. A mí como me gustan las artes marciales. Porque decía, pues oye, realizar un combate de MMA estaría guapísimo. Y luego operar cámara también está súper guay. A mí me ha gustado mucho. Obviamente, como no tenía nada de experiencia, aparte de ver a alguien grabar o lo que sea, pues también me gustó mucho. Y la edición, la postproducción también me gustó, me gustó bastante. Toqué teatro en el ciclo, pero no es de lo que más. Sí que me gusta hacer mucho el gamba y estar delante ahí en el escenario o delante de la cámara, pero no, no era de lo que más me he impregnado ¿no? positivamente ni como decir buah, me dedico a esto. Sobre todo el tema de postproducción y, y edición y algo más rollo grabar con la cámara y hacer tus cosas al final. Eso es lo que acaba gustando más. Es un crack de, de la edición no, 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 abierto a contrataciones. Sí. Bueno, eh, pero entonces tu trabajo ideal sería, o sea, tu fantasía. Claro, mi fantasía. Tu sería fantasía profesional sería eh, director de, de cine. Ah, pensaba que era realización de. No, un no, no. Concurso de MMA. Yo o que así, sería un, un torneo. Eso sería también, pero incluso casi lo veo más complicado. ¿En serio? Sí, porque yo qué sé, al final haciendo sea, director un, de cine implica. Implica muchísimas cosas. Financiación, en plan, una serie de cosas que no es un trabajo. Sí, pero ¿no? lo veo, eh, aunque suene loco. Tú puedes hacer tus cosas con muy poco presupuesto, con cero presupuesto de hecho. Puedes hacer tus cosas. Que luego suene o llegue a algún lado es lo complicado, pero puedes hacerlo. Tú no puedes realizar un evento de MMA si no estás colocado en algún sitio o, o tienes experiencia del tipo, ¿sabes? O sea, yo no puedo llegar y decir, mira, me voy, a, me voy a realizar MMA, porque no puedes. Pero, sin embargo, sí que puedes coger una cámara y, y hacer cosas. Eso es, eso es verdad. <laughs> claro, yo te iba a tirar más por el tema de la industria, ¿no? O sea, me parece mucho más difícil claro, claro. entrar en la industria complicado. del cine que ser, por ejemplo, muy buen realizador y que te fichen, lo veo más factible, porque no existe la figura del buen director a día de hoy. Es eh, se crea, no sabes, no es un profesional, es hmm. alguien que tiene que ir detrás de un proyecto, ir proyecto tras proyecto y con eso crear su carrera y convertirse en un gran director. Pero no puede ser no nace siendo un buen director, un realizador es un Bien. técnico, es un experto en lo suyo y sí que puede llegar a, a crecer Sí, pero de sus proyectos ¿no? también considero que igual que es, eh, aumenta a lo mejor la dificultad que antes antiguamente cualquiera cogía una cámara o lo que sea, como no había mucha industria al respecto pues bueno, hay que salir un cineastas de la, de la parra claro que no. <laughs> pero también a, a, al igual que aumenta la dificultad también ha aumentado la exposición y las oportunidades. O sea, hoy en día, yo qué sé, puedes presentarte a 200.000 concursos. En tu país, sí. en tu comunidad autónoma y en tu ciudad incluso. Entonces, al final la oportunidad también está ahí. Obviamente, pues tienes que hacer un buen producto para que llame la atención claro, de algún claro. tipo. Pero puedes empezar muy bajo y... Y con muchísima suerte. A ver, eso, claro, eso es, es interesante, o sea, sí que creo que el audiovisual a día de hoy, bueno, quien no lo sepa yo también me dedico al sector, <laughs> o lo intento no, eh, entonces sí que es verdad que sobre todo la gente de la vieja escuela eh, ve todas las oportunidades que ofrece el audiovisual a día de hoy, que las cámaras, puedes gastarte mucho dinero en una cámara, pero antes no podías comprarte una cámara si no te hipotecabas. Entonces ya no son las cámaras, los equipos de montaje. Antes tenías que tener unos equipos de montaje de locura. Ahora hasta con el móvil puedes editar, puedes sí, grabar sí. con el móvil. En fin, en ese sentido sí que se ha democratizado, pero eh, también hay un exceso de oferta yeah, bestial, ¿no? Y también el consumo ha cambiado. O sea, ahora te metes en Netflix y tienes mil series. Antes, yo que sé, en los 80 ¿no? Me cuentan, <laughs> me cuentan la gente que los vivió. Que antes te hacían un videoclip y lo ibas pasando en cinta a los colegas, se lo iban pasando y todos se lo querían ver. Ahora un colega tuyo saca un videoclip y dices, ya lo veré otro día, ¿no? Pues mal colega. No, si sí, es un colega que está todo el día sacando videoclips, ¿no? No sé, o sea, hay un hay mucha más oferta y eso también hace que la competición sea mucho más alta, ¿no? Sí, es verdad, y aparte que, como dices, la peñara no está acostumbrada a estar aguantando una hora delante de la pantalla sin mirar otra pantallita o sin estar pendiente a otras 400 cosas. Y bueno, y se ve que en las salas de cine hay mucha más, menos gente y va mucha menos gente. Y sobre todo se quedan en su casa o viendo la serie de turno o la película de turno que han estrenado en Netflix, pero... Pero bueno, a mí la ilusión es la magia que tiene. <laughs> claro, claro, no te voy a cortar la sala. No, no, si, yo, o sea, no soy un iluso que piense que es súper posible y súper fácil, no. Pero la, la, la ilusión está ahí, o sea… No, no, está bien. No, y tener no creo tener hay que tener claro. claro. Muy bien, muy bien. No, no, no tiene por qué ser ir de la mano el hecho de creer que se puede a… Decir es imposible y, o, o es muy complicado y entonces me voy a ir para abajo. Pues tampoco. O sea, sé que es complicado, pero bueno. Como otras muchas cosas. También me decían que era complicado sacarse una carrera de ingeniería y pff, a mí no me pareció nada excesivo. Sin embargo, cuando se lo cuento a la gente... ¡Ah, oh, ingeniería! Sí, ingeniería sí, siempre se dice, ¿eh? <laughs> que cualquiera se saca una ingeniería. Si solo tienes que ir a clase y atender y ver lo que hacen y ya está. Que, todo es complicado. Que no es tan fácil, ¿eh? Todo es complicado desde el punto de vista que no sabe nada eso es verdad pues eh, hablábamos antes de nuevos formatos de la forma de consumir a día de hoy no en TikTok hemos trabajado mucho eso últimamente en estos últimos meses luego vamos ahí pero quería saber un poco tu opinión también sobre los nuevos eh, lo, los nuevos formas de consumir audiovisual no el podcast por ejemplo es un formato que sí que se parece mucho a la radio pero tiene muchas diferencias no como la duración pues es mucho más flexible eh, se tira mucho más de improvisación <laughs> eh, no sé qué opinabas un poco de, de estos nuevos eh, formatos tanto el TikTok como podcast bueno el, las el series de Netflix no sé yo creo que también el pero es que eres muy ese... de cine de toda la vida no sí, que sí eso también es una cosa interesante no pero o sea a ver ¿Mm? en, en la movida eh, TikTok Shorts de YouTube eh, Reels, yo personalmente eh, me da un poco de ansiedad. Me da ansiedad porque siento que la mayoría de contenido no es algo que te nutra, yo que sé, culturalmente o que está muy bien pasar el rato. Pero muchas veces ese sistema de veo algo de 20 segundos bajo, veo... Al final acumula 20 segundos y yo siento que he perdido, yo qué sé, una hora y eso me da ansiedad, es como decir no, no he hecho nada aquí, solo he pasado arriba en que cosas que ni me interesaban casi pero te engancha, ¿no? Entonces eso estoy un poco ahí que no, no me mola que también dedicándome al tema audiovisual es algo que se hay, tiene hay que, que estar controlar día, ¿no? básicamente sí pero por esa parte tengo esa dualidad, ¿no? Y luego el tema del cambio podcast, radio, cosas así yo creo que va no tanto de que sea un nuevo formato súper rompedor o que cambie mucho el anterior, sino la gente que lo hace, yo creo. Sí. Porque al final, si tú le das un programa de radio a un pavo que acaba de estudiar o, o que ha estudiado relativamente hace poco, probablemente tenga un tono muy parecido a lo que es, pueda ver en YouTube de cualquier youtuber o podcast que esté guay mm. a día de hoy, que sea mainstream. Yo creo que ahí no habría tanta diferencia. Y bueno, no, pero yo, la radio, hay, yo la consumo. La radio. Hay mucho puristas de la radio y hay grandísimos profesionales de la radio que probablemente dirían que los podcasts son una mierda. No en general, hmm. pero un poco lo que decíamos antes, ¿no? Ahora cualquiera se hace un podcast. Pero y... bueno, eso <laughs> es como la barra. A de ver, a mí no, no me parece mal, es lo que te decía antes, ¿no? Me parece bien que se democratice y que todo el mundo pueda hacerlo. Pero es verdad que la calidad general probablemente está muy por debajo de la radio, donde hay un equipo muy grande y profesionales muy grandes. Claro, porque al final la radio sea pública o privada, pues tiene un presupuesto y además y meten ahí mucho material y gente mm. profesional y se busca la gente profesional y el podcast lo haces tú en tu casa, si quieres, con el material que tengas. Entonces claro. es diferente, pero la calidad, a lo mejor audiovisual sí que es menor, pero el contenido ahí ya depende de cada uno, si es bueno <laughs> o malo, pero es otro contenido. Sí, sí. O sea, ahí no hay no hay tanta diferencia. El programa que puedes hacer en una radio que puedes hacer en tu casa. O sea, yo puedo comentar el combate de Iliadopuria en la radio, en mi casa o en la piscina. Sí, sí. O bueno, en una terraza de bares. Vale. Que luzca más o, me, o menos ya es dependiendo del material, el presupuesto que tenga, ¿no? Pero Lo, las palabras van a ser las mismas. Bueno, pues eh, voy a tirar un poco para atrás. Yo he dicho al principio que es el último capítulo de, de Jorge. De hecho, cuando se emita, eh, ya no estará con nosotros. <laughs> no, no. Y nada, pues quería recapitular también un poco que nos contases tu experiencia aquí en el par, cómo ha sido. Tú entraste eh, en marzo, a primero de marzo. <coughs> Acabas ahora cuando acabe junio. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Hombre, Tengo pues yo. Te acogimos bien cuando viniste. Ahí. Hubo uno ahí de gafas con Moicano que me miraba mal y yo estaba acojonado, pero. No, eh, yo, independientemente del sitio, ya entraba reticente por la experiencia mala previa en prácticas, en general. O sea, sin, sin nada que ver, puro prejuicio. Uh -huh. Iba un poco con pies de plomo para ver qué me iba a encontrar porque, pues, por experiencia. Aunque, obviamente, luego te cuentan colegas o lo que sea, experiencias buenas. Y otras malas, también. Entonces, pero por experiencia propia, yo iba con pies de plomo porque no sabía qué iba a encontrar. Porque en una entrevista, claro, todo parece súper guay y tal, pues como en todos lados, que al principio se dicen todas las cosas buenas y luego ven <laughs> las cosas malas. Pero, es verdad que cuando llegué y empecé a trabajar, bueno, el primer día, ya nada más llegar, ya nos fuimos a grabar una noticia y no sé qué, entonces... Exacto, exacto, un tips. Claro, ya entrabas en acción. Cosa que, en contraposición con mis primeras prácticas, no sabía, o sea, yo, vamos, mi, mi mala experiencia no fue por el trato de las personas ni nada así por parecido, sino por el hecho de que era una persona que estaba ahí pululando sin trabajo que hacer y, y que no contaba para nadie. O sea, no, no hubo una predisposición a enseñar ni a decir no. encárgate de esto ni nada. Sin embargo, yo todos los días, oye, ¿qué, qué hago? Y tal. O sea, no es que no hubiese... Siempre, siempre había algo que hacer, ¿no? Claro. Yo he llegado a un punto en el que, obviamente, si mis prácticas duraron, porque encima fui ampliando, seis meses, pues los últimos dos ya eran plan, mira, es que no me venía a molestar, me da igual, porque como no me vienen, no, yo me busco y no me buscan. Vas no tú detrás. ¿eh? Y ya está. Y fue todo lo contrario cuando entré aquí, que nada más llegar, eh, empezamos a hacer cosas prácticas, a grabar, a editar y todo el rollo. Entonces, en ese sentido, súper guay. Y, y, no sé, me sentí realizado, que es al final lo que cuenta. Independientemente de si el trabajo te puede gustar más, o eras lo que esperabas, o no, el sentirse que has hecho algo, y que luego lo editas, y que luego sale, y que luego tiene un like, uf, que que sea, lo que sea, o lo haya visto una persona, para mí es que ya cuenta. O sea, y eso lo, lo llevo también a relación con el tema de que a mí me gusta contar historias o quiero contar historias. Con que yo haga una cosa que a una persona le haya gustado, me sobra, pero me re sobra. No, no hay tampoco una ambición espectacular. Simplemente el hecho de sentirse. Primero rejado. que te guste a ti mismo, ¿no? Y luego claro, que no mira, mira. Pero eso es más, casi más complicado porque sí, sí. se suele ser tú que editas también y todo el rollo, seguro que eres de los que hasta que Solo no esté pixel perfecto, no no sí. tal. Y aunque si es una cosa que tengas que entregar, seguro que a posteriori le ves todos los fallos y sabes dónde están y todo el rollo. Entonces, casi más complicado que te guste a ti mismo que que le guste a otra persona. Sí. Pero sí, o sea, aquí me sentí realizado. O sea, hice el trabajo, lo hacía bien, eh, recibía buena, buen feedback. Entonces, muy guay en ese sentido, la verdad. Pues es que... Sentí que pude poner en práctica pues, lo que había hecho durante el curso. Y ya te digo, yo destaco que yo no he tenido ninguna experiencia previa. Pero ni por propio pie. No, no me había puesto a editar. No sabía ni cómo No sabía ni hacer dos clics en un programa de edición. No sabía ni qué botones pulsar en una cámara. Y bueno, la, los de mi instituto lo sabrán. Y habrán visto que he tenido una evolución espectacular. Habrá muchísimas personas mejor que yo que con experiencia previa, pues, tienen una curva. Más larga que la mía, por lo tanto, tiene más eh, nociones o, o, o bases, pero en la evolución que he pegado yo es espectacular y aquí lo podía poner en práctica y estoy súper contento en ese aspecto. Qué guay, ¿has visto? <laughs> Nos alegramos mucho. Pues. claro. No, yo es que lo decías sí, y mi, mi, mi experiencia es totalmente diferente. O sea, yo. Soy hijo de cámara y realizador. Toda mi familia claro. está relacionada con el audiovisual. Desde pequeño grababa videitos caseros y los editaba. Yo, va, yo, yo lo que hacía Hablo era más jugar, premier que castellano. Creo, ¿sabes? Yo hacía, lo, yo jugaba con los gogos y me contaba historias, ¿sabes? Y hacía claro. pues el pueblo este que se enfrentaba al este, pero hay un hermano en común y no sé qué. Y, y yo hubo una vez que intenté grabarlo, pero que se me complicaba con un móvil y no, no tenía como la... Cómo hacerlo, decía, va, ah, prefiero jugar, <risa> ¿sabes? <risa> pero, claro, tú vienes de, con una buena base. Sí, ¿Cómo? bueno, pero por eso te digo que me sorprende mucho cuando veo a alguien como tú que en tan poco tiempo lo pilla todo tan rápido. Porque para mí ha sido toda la vida, ¿sabes? Ya. Yeah. <laughs> o sea, yo ya te digo, es que. Pero bueno, también. Yo lo he mamado, ¿sabes? Pero bueno, eso yo creo que pasa en general con cualquier cosa, que si alguien lo coge con ganas o siente que es lo suyo se va a notar, y sobre todo al principio. Al principio, en cualquier cosa en claro, la, la que Cuba te metas, es, claro, la curva de aprendizaje es que es. va a ser la leche. Cuando empecé a tocar la batería, decía, guau, de repente me saqué cuatro ritmos. Luego ya ves una planitud, una meseta que, que, que tienes que superar. Cuando empecé en Jiu-Jitsu, igual, al principio no sabía ni cómo tirarme al suelo. Y, y luego coges las nociones básicas muy rápido. Pues yo estoy seguro que tú tienes muchas más nociones que yo, pero bueno, estoy intentando ahí Cada uno escalar. tiene Sus puntos fuertes y sus puntos flacos. ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una pausita <laughs> para beber y enseguida estamos de vuelta. Sí, porque vaya chapa, tú estoy, aquí, estoy <laughs> Estás escuchando Generación C. Un podcast del Park Scientific de la Universidad de Valencia. Muy buena. <laughs> ya estamos aquí de vuelta en el descansito. Hemos bebido un poco de agua. Hemos estirado las piernas. Y seguimos aquí con Jorge. Eh, Estoy flojo de piernas, eh. <laughs> Hablábamos, bueno, hemos hablado ya de varias cosas, de, pero yo quería hacer un poquito más de hincapié en tu experiencia aquí en el parque. No sé si conocías el parque antes de venir, como viniste a la entrevista y tal, pero eh, o conocías algo parecido al parque, hay, hay más parques en la comunidad valenciana, está en el Castellón, en el Aligande, en fin. Si conocías lo que se hace en un parque científico, ¿no? lo, que, lo que tienen de peculiar y si te ha gustado de estar aquí. Yo sinceramente no tenía ni idea de nada. Nada. O sea, bueno a ver, no sabía ni que había uno en Castellón ni que había uno en Alicante ni nada. Tampoco tenía localizado esto. O sea, sí que lo conocía porque tengo una amiga aquí trabajando, una amiga que entrevistamos en el segundo podcast. Cierto, cierto. Ahora, <laughs> <laughs> eh, pero no no sabía no, no conocía la relación ni, ni lo que era el parque científico porque ya yo sabía que estaba investigando y que estaba en un sitio, pero no sabía que era esto, ¿sabes? Entonces, por ese lado, cero expectativas y tampoco y cero conocimiento. O sea, es un poco porque me gustó o sea, sobre todo era el hecho de que yo tenía pensado hacer un, el TFG con mi amiga de hacer un reportaje y demás, entonces dije, pues si acabo aquí haciendo las prácticas, pues eso me lo va a facilitar entonces acabé aquí y la verdad que estuvo bastante eh, o sea fue un imprevisto porque no esperaba que me gustara el hecho de tampoco sabía lo que iba a hacer no pero me acabó gustando bastante el ir a grabar noticias científicas y uh -huh. o sea bueno yo vengo del background científico por así decir o sea de ciencias más bien y y bueno son nociones que a mí me gusta y que consumo y y pues todo lo de tema física eh, química biología tal todo esto me gustaba mucho pero desde un, una perspectiva de consumir algo o algún vídeo algún típico podcast o demás pero grabarlo y ver cómo la gente o sea estar como detrás de las cámaras y hacer el <laughs> tema claro, la verdad claro, que me gustó a, bastante a tantos Cracks de la ciencia, ¿no? Porque claro, claro. esto está petado. Te de cracks. aquí de la leche, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí muy gente bien. con premios nacionales, internacionales, de investigación, empresas que hacen cosas súper Claro, y es que lo que hacemos de darle visibilidad a eso me parece súper importante. Y, y sobre todo porque yo no, lo conocí, yo no conocía gente. O sea, no. Y estoy seguro que la mayoría de gente no lo conoce y, y a lo mejor acaba saliendo algo de pues la mascarilla punta de no sé qué, o el tema... Que se han dado casos, que se han dado casos. Claro, el, yo qué sé, de repente un avance que todo el mundo lo conoce, pero no sabe ni de dónde sale ni, ni quién lo ha hecho. Y a lo mejor nosotros aquí hemos hablado con gente que ha hecho ese tipo de avances. Sí, sí, o que los hará. O que los hará, seguramente. Entonces, eso es espectacular, la verdad. Y no sabía que me podía encontrar eso. Sobre todo debido al desconocimiento de lo que era esto, ni la organización, ni nada, no tenía ni idea. Y acabé muy guay. Y sobre todo el hecho de... También yo valoro mucho lo que es el trabajo en equipo, en el sentido... A veces me cuesta hacer trabajo en equipo, sobre todo cuando es edición y tal, que estás como tú con tu ordenador y demás, ¿no? Que dices, yo me lo hago, yo me lo quiso y yo me lo como, pero valoro que haya un buen ambiente en trabajo. Y aquí lo, lo he conseguido, ¿sabes? Contigo, con Christine, yendo a los sitios, la comunicación y demás. Es una cosa que he valorado muy bien y que me ha hecho que, independientemente del trabajo en sí, lo valore más todo. Porque si me hubiese llevado mal contigo, o me hubiese caído mal, o christine de repente tampoco tal, pues eso, aunque el trabajo me hubiese gustado, hubiese restado un montón. Y gracias a vosotros también ha sido como una experiencia mejor de la que me esperaba. O sea, Buen una ambiente, experiencia más ¿no? positiva. Buen equipo de comunicación. Entonces, claro. podemos... <laughs> Team communication. <laughs> pues bien, yo también, como hablabas, de como hemos hablado de toda la gente al final, este es, eh, podría decirse que es el último podcast, el último capítulo. Eh, quería preguntarte por la experiencia en general de grabar el podcast. Es tu primer podcast, pero también por los invitados que te han parecido si hay alguno no que te haya gustado más porque todos han sido interesantes pero alguna carrera o algo que te hayan contado especialmente que digas ostras, que te haya interesado mucho a ver yo, yo eh, tengo mis favoritos pero tú no, no favoritos. los voy a no, los no voy a decir tú lo vas a contar hasta que, me, sí, yo los cuento. Hasta, hasta que tú me entrevistes no, no, no lo voy a decir <laughs> yo tengo que decir que como soy un ignorante en todos esos temas pues todo de base me me interesa o sea claro. eh, yo qué sé soy una persona que Ve a un, un chaval cogiendo el patinete y hace un backflip, como, <laughs> como se diga, como se diga, claro, no lo admiro y, y me genera interés. Uh -huh. no, me, no me voy a poner a coger un patinete y hacer un, una voltereta, pero lo admiro. Y me pasaba pues, con la gente que venía, que probablemente para ellos era como, ¿qué voy a decir yo? o ¿quién soy yo para hablar de no sé qué sitio ni nada? independientemente de las visualizaciones que haya o dónde haya llegado esto. Pero desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de que él no sabe nada, es súper interesante. O sea, obviamente eh, habrá mucho contenido que vacío y que se disfruta igual, pero a nivel conocimiento y cosas curiosas, es que la ciencia está plagado. Sí, sí. Y la gente que ha venido aquí, incluso el primero, que a lo mejor no tenía mucho de científico, pues al final generas una conversación en la que es interesante todo lo que cuentan. Y obviamente si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el de mi amiga Julia. Obviamente. <laughs> yo con el de Elena, mi amiga Elena. No, no. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Cero sesgo. Pero un saludito, Elena. Y Julia. Entonces eso. Ahora cuéntame tú. No, yo no. Yo ah, tú no, no. Entrevistas Es verdad, verdad perdón, es que tí. me cuesta cambiar el chip. Bueno, pues eh, ya también vamos a ir cerrando. Pero bueno, eh, se ha hablado mucho de IA, ¿no? Yo creo que está... Estamos a tope con la IA, para arriba y para abajo. Entonces quería preguntarte también dentro de tu sector, del audiovisual, ¿qué opinas de la IA? ¿La has usado? Eh, ¿Crees que te va a quitar el trabajo? <laughs> ¿Qué piensas? Pues eh, es un tema complicado, la verdad. Aparte porque no sé cómo va a evolucionar. Porque al final eso depende de la evolución que coja. O si hay regulación al respecto o no, pues te podría decir una cosa u otra pero así hago de pronto yo para ciertas cosas he utilizado la IA, sobre todo para limpiar audios o a lo mejor cosas que en las que yo no tampoco estoy muy ducho sabes eh, pues en ese sentido la he utilizado pero creo que todavía eh, eso como quitar trabajo en este sentido está lejos ¿no? está complicado porque pues por ejemplo si quieres generar imágenes sí que hay cosas brutales y que dices uh, cuidado <laughs> Pero sobre todo cuando se trata de un ser humano, ¿no? de crear un ser humano o cosas así, o movimientos y tal, se ven cosas muy antinaturales. Obviamente, luego están las típicas de pago y súper tochas que parecen bastante brutales, pero todavía hay algo ahí que no cuadra. ¿no? Entonces, y, igual haciendo esta población, casi ahora todo lo retro está de moda. Ah, la gente quiere tener una pantalla de culo en su casa, con tu barro y tal. No, Analógica, De repente, sí, claro. Sí. Entonces, no creo que se vaya a perder la magia de coger una cámara y grabar. Pero bueno, eh, a día de hoy hay directores que han usado la IA para a lo mejor enlazar un plano con otro. En la última sí, que se ha hecho así más mainstream y viral, la de MacGregor y Jake Gyllenhaal de... Mm, duro Yo, de matar, mm, duro de petar. Sí, algo así roth House, creo que se llama, ¿no? Sí, no sí. me acuerdo muy bien. Pero, por ejemplo, el director ahí dijo que hubo planos que se entrelazaron mediante ella. Claro, son cosas tan pequeñas que no se notan, pero bueno, que está ahí. Es sí, como usar un fundido de toda la vida. Pero... Claro, y, y retoques que no sabremos que sean por IA y, y cosas así. Pero a nivel, por ejemplo, algún tipo de rotulación o algún tipo de logotipo, yo creo que eso está beneficioso porque Tú puedes tener una idea o no sabes plasmarla bien, o el que no tenga nociones de dibujo, pues el hecho de explicarle a una IA y que te lo saque, pues es una herramienta que ayuda. Obviamente, eh, pues a lo mejor antes se contrataba a un dibujante o, o como se diga la profesión, hmm. pero bueno, son cosas diferentes. Al final, no tienes de decir... por qué ser una, un sustituyente puro de, de una persona. Pero sí, de, a lo mejor tú pensabas una cosa y lo escribes, te saca otra y dices otra. Pues esto es una idea. Y a lo mejor sacas tú luego de esa idea otra cosa. O sea, es una herramienta que puede ayudar bastante. Yo creo a que nivel es, esa es la palabra, puro, clave, herramienta. Claro. ¿Sabes? Eh, hay que evolucionar, no se puede luchar contra el progreso. ¿Cómo y... no? Eso. Y sí, y al final, pues a, a día de hoy, desde luego, es una herramienta muy útil que, dependiendo del de uso que le des, puede darte un resultado muy profesional. O si abusas de ella, un resultado bastante poco profesional. O sea, yo qué sé, pues lo que tú has dicho del sonido, igual un sonidista profesional ve lo que hace la IA y te dice. Claro. Pero para <coughs> ti, que no es tu fuerte, le pasas la IA y te arregla el sonido, ¿no? Y de la regla tal cual. Entonces es una herramienta que desde luego está ahí y encima dentro de. Cuando más se integra en el mundo profesional, más se irá puliendo, pero yo creo que no dejará de ser una herramienta. Pero yo creo que también tiene un problema y es que la gente le está como. No le gusta la IA. Ya. ¿Sabes? Es <laughs> como... tiene miedo, le tiene miedo, yo creo. ¿no? Bueno, todos. Lo... Yo en algún momento le he tenido miedo. A nivel consumidor, yo creo que lo general es decir. Eh, no, que la. Eh, Prefiero una peli que sea 100% analógica, por así decirlo, o como se hacen ahora. Entonces, como que de repente tiene mala publicidad. No sé cómo acabará eso. Supongo que conforme se vaya normalizando, pues también la opinión de la gente se normalizará. Pero, no sé, tiene por ahí yo creo que algo de mala publi y tal. Sí, pero ya hemos visto aquí en el podcast que hay aplicaciones muy para diferentes sí, y, sí. y muy útiles para la ciencia, además. Bueno, pues ya vamos, ahora sí vamos a ir cerrando. Eh, sí. No sé, es que esto lo sueles hacer tú siempre, pero yo te tengo que decir que me he visto confusión. Dios. He aceptado tu recomendación. Eh. El objetivo del podcast ha sido cumplido. Y... La misión secundaria. Ya tengo ya nivel 100. Está bien, está bien. Lo lograste. Y lo Al final, no, no sea. está muy bien. La verdad, no, no exagerabas. Es verdad que tiene de todo. Tiene romance, eh, heroísmo, un toque así de gangsters, ¿no? Eh, tiene de todo. Y un doblaje brutal. <laughs> y el doblaje que es espectacular. Por favor, hay que verla doblada. Que aquí, mi compañero Carles es actor de doblaje profesional también. Bueno, sí, <laughs> de vez en cuando. <laughs> Entonces, tiene eh, su opinión es muy válida al respecto. Sí, bueno, eso es otra, eso es otro tema, pero ya no, ya no da para tanto, Nada. pero bueno, el doblaje. Peliculón, hay que verla, sí señor. Hay y verla, pues ¿no? ahora pues recomienda otra. Para la siguiente temporada. Es decir, eh, a ver, lo más fácil para mí sería recomendar One Piece, que tenéis que ver One Piece, gente. Pero dado que la gente tiene la opinión de que es un contenido muy largo, cosa que no entenderé nunca, pero bueno. En fin, vamos a cambiar de tema. Lo porque... bueno es si y largo, <laughs> más claro, bueno. Exacto. Pero bueno, a ver, así a bote pronto. Eh, voy a hacer recomendaciones. Vale algún estreno que esté por claro, venir también. De <laughs> pelis que van a venir que tienen buena pinta. Si os mola el terror, hay una peli que se llama Long Legs. piernas largas. Piernas no sé cómo la traducción que se le Pero bueno, así literal es eso. Que viene en julio, creo. O si en julio, principios de julio, tiene una pinta brutal. Yo no veo ni trailers, ni sinopsis, ni leches, pero por pocas imágenes y alguna recomendación que me ha caído, porque yo me guío por recomendaciones, tiene pintón, la verdad. Y luego, pues Jorgos Lantimos eh, ha metido el turbo y, y este no hace poco. ¿Kind of Kindness? Claro, bueno, vas a estrenar Kind of Kindness, que es la otra peli que voy a recomendar, solo por el hecho de que es Jorgos Lantimos y ya está. En bastón sí no hay reparto la... brutal Willing the Fog. sí ahí todo ya yo creo que el antiguo se un caché que que ya está ahí metido sí sí está en la cresta nada tú tienes alguna recomendación que darnos eh, bueno yo la verdad que viendo la confusión 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 es una confusión de confusión, confusión. a mí me recordó eh, no es tan cómica pero me parece una mezcla entre Kung Fury que es una peli que ya te he hablado alguna vez pero mm. tienes que ver está en YouTube Creo que dura 40 minutos, no, no llega a una hora. Es más pues bien es un corto. Y, y me recordó mucho también a RRR. Esa la tengo apuntadísima. La película está de Bollywood que estuvo en los Oscars hace un par de años por la banda sonora, pero la película entera es una pasada. Escenas de acción de locura. Sí, o sea... Y todo con un tinte de Bollywood que. O sea, son efectos especiales de Hollywood, en plan de Marvel, de locura, de película de acción, con una historia súper de Bollywood, de. Como Momentos si para bailar, quedado. ¿sabes? Y, o sea, vale mucho la pena, me lo recordó, y yo creo que esa es la que te recomiendo. Pues la tenía apuntada, o sea que le, a lo mejor le subo en la lista de cosas que... Pero estaba en Netflix también. Sí, es de Netflix. Lo que pasa que hay que coger tiempo para verla, ¿eh? Sí, es larguita. Es larguita, pero... Pero, pero me vale cojo la el guante. La, la, ya que tú has visto Confusion, también te digo que Confusion la primera hora y media es buenísima. Y luego se acaba. Y luego se acaba. <laughs> ¿Por ¿Qué dura eso? Entonces voy a ver si triple R o RRR no RRR. sé. RRR, siempre he dicho así. No. Pues, bueno, pues aquí, pues ya está. Eh, triste, pero hemos llegado al final. Pero final tío, de todo. temporada, final de capítulo, final de junio. <laughs> no sé. Veranito relaja. Final de todo. Pues nada, despídete. Ha sido un placer para mí. Ya no solo este podcast, sino toda. ¿Vale, <laughs> No, 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 es voy un voy placer a y muchas gracias por todo. Con unas palabras de un viejo sabio que decía: No diréis, no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Vale. Cántale. Adiós, familia. Pero no desveles el mago, coño. Vale. Orden. Chapa. Yo siempre digo chapa, es verdad. <laughs>